Saludos, saludos a todos por acá. Bienvenidos a otra edición de este podcast. Bueno, pues no, no es un podcast, es una transmisión de ver cómo muero en Dark Souls. Y mientras tanto, platicando un rato por acá. Sí, estoy seguro que además del sonido del juego se oye también el ventilador que tengo aquí. Hoy no hizo mucho calor aquí en Japón. Y pues vamos a morir un poco. Vamos investigando, que los van a dejar venir. Se deja venir el caballerito. El de allá. Los dos al mismo tiempo como que no me convienen. Si puedo llegarle por la espalda sin que me vea. Ya me había visto. Los que son bien agresivos estos. No más, aquí abajo. Además estoy hollow. Me recetaron unas cuantas muertes aquí. Se deja venir el otro. Acercar más la sillita. Uy, ahí sí me alcanzó. Menuda espadota tiene. Se ven grandotes, pero estos no aguantan mucho. Ahí viene el otro. Pues los grandotes no son problema, el problema es el otro. Este que se deja venir. Estos no es, este es el problema. Que no le hallo al timing para hacerle parry. Ahí está. Si funciona el parry, no hay tanto problema. Esta madre. Pues, uy. Uno, dos, tres. Hasta ahí todo bien, pero los que siguen acá se dejan venir los dos al mismo tiempo y tengo que correrle. Tengo que correrle para que se nomás se venga uno. Ay, ¿para dónde me voy? Porque vienen todos. Ay, ahí vienen. Mientras el parry, lo haga bien, no hay tanto problema. Ya el otro es. Pero falta uno de esos caballeritos que trae una lanza que está arriba, porque ya está el dragón. A ver, pues. Piénsese que cualquier otra cosa. Yo sé que. Creo que sería posible acabar con puras flechas con el dragón desde aquí. Pero no tengo muchas flechas tampoco. A ver qué es esto. Divine Blessing. No, está bien. Es como un templo. Es una catedral. Se parece al templo expiatorio de Guadalajara.
que se deje venir este. El que trae la lanza. A este no le hago parry porque todavía no sé bien cuáles son sus medios de ataque. Yo todavía me pegó tres veces. Pues me equivoqué. Iba a utilizar el conjuro de Heal. Vamos a ver, ya no falta nadie para llegar contra el dragoncito. Creo que no. Pues vamos a ver. A ver, cáele pues. Avienta fuego. Uy, si me alcanzó a pegar. Hay que fuera aquí. Oh, pues. A ver, bájate, pues, bájate, bájate, bájate. Hoy sí quema desde ahí, no manches. No pensé que me fuera a quemar desde ahí. Freaking dragón. Y va otra vez. No sé, yo creo que este es el. Este es el bonfire que me queda más cerca. Pues que es lo mismo. Si me voy al primero, el que está por el otro lado, tengo que pelear contra más o menos el mismo número de caballeros. Uy, ¿este quién me invitó? Vete pues. Me falló el parry. Ah, pues. Necesito preparar el parry con tiempo. Está bien. Lo malo es que no hay otro bonfire ahí. Estoy pensando cómo le puedo hacer. La cámara. Más o menos por aquí la cámara está bien. Ok, pues vamos a ver. Y estoy aquí nada más porque en donde estaba el jefe de ahí, una tipa con un una mujer escorpión, vamos a llamarla así, escorpiones. El problema sí está bastante complicada. A ver, pues. A ver, cale tú. Finta. Ahí está. No le pegué bien. Me salió bien el parry, pero no. A ver. ¿Quién se deja venir? El de la espadota. Uy, qué miedo. Los nantes están fáciles. Claro, cuando te defiendes bien, ¿verdad? No es útil. No voy a decir que no es útil el conjuro. Crack. A ver, pues, ¿quién se va a venir? Miente. ¿Este qué? A ver, finta. Uno, dos, tres. Son las menores de mis preocupaciones. No, hello people. Don't be afraid, say hello. Nihongo demo daijoubu desu.
Los dos al mismo tiempo no. Uno por uno sí. A ver, pues. Uy. Uy, me falló el parry. No, 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 perdón, 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 perdón. A ver. El otro momento está más fácil. El de la lanza es el que me preocupa. Aunque traigo el anillo de restauración. A ver, uy, finta. Bueno, primero me preocupo por el de la lanza y luego me preocupo por el dragón. A ver, cáele pues. Uy, finta. Ahí está. Ahora vamos a aplicarnos. Vamos a ver qué onda con el dragoncito, porque... El fuego me alcanza hasta acá. A ver, no, con permiso. ¿Vas a entrar fuego para acá? Uy, 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 uy. Ahorita me quemó el fuego, es lo malo. Pensé que tenía, bueno, quiero creer que tiene alcance el fuego. ¿Qué onda, Cybot MX? Saludos. ¿Cómo te va? Estoy intentando afinar mi estrategia contra este dragoncito. Que no sé hasta dónde llega el fuego. Ok, hasta que aquí no me llega. A ver. Aquí no llega. No, pues yo sé, o sea, si le dejo ir con flechas, desde aquí le podría ganar. Más que no hay. Aplastado. Ahí está. Ahí quedó el dragoncito. Órale. Ah, va a traer este, el puente. Quedó. I did it, yay, yo también lo hice. Qué bonito, qué bonito. Vean qué bonito. Está interesante el camino de aquí a Mayula. Que quiero creer que Mayula es el que está ahí arriba. Es que está. ¿Qué cuentan? Saludos. No tengan miedo de platicar. Hello, people. Cathedral of Blue. Human effigy for 5. Yes. Yes, me importa poco. Ya soy humano otra vez. No hay, si ya soy humano, no hay aquí un símbolo de alguien que me ayude. Ahí está mi monita, véanla. Es todo, Saibo de MX. Gracias por pasar a saludar. Acá ya es jueves en la noche, ya mañana es viernes.
¿Qué tal pintan las cosas para ti? Pues aquí no sé si vaya a haber jefe, vamos a ver qué dice. Visions of Treasure, Praise the Sun, Try Jumping, Boss Ahead, Try Ally. Victory or Death, Boss Ahead. Estoy buscando si es un jefe, entonces debe de haber algún símbolo para llamar a algún aliado, esos que te ayudan a pelear. Vamos a buscarlo por aquí. Que no vi ninguno. Cuando era humano, he llegado como humano aquí antes y no vi ningún símbolo. ¿Qué onda, mi dueño? ¿Ya tienes un apartado para stream? No, todavía no, fíjate. Primero, gracias por pasar para acá. Estoy todavía tratando de acomodarlo. Lo que pasa es que es difícil. O sea, sí quisiera transmitir al menos 2 veces por semana. Pero es difícil, decidir el día entre semanas, sobre todo, por los niños. Porque luego, depende también de la carga de trabajo que tenga. También los niños a veces, no se duermen temprano, pero que sí es seguro es el fin de semana, por ahí sábado, domingo, más o menos a esta hora en la noche, es cuando pienso hacerla, al menos que ese horario ya sea fijo, al menos una hora, o sea, hacer algo, aunque sea hacer algo pequeño, pero tenerlo apartado. Esa es la única fecha que podría mencionar ahorita. Pues no vi a nadie que me ayudara. Podemos saber quién sale. Vamos a ver quién. Dicen que es un jefe. Vamos a ver. Exacto. Old Dragon Slayer. Órale. A ver, pues. Pues se dejó venir bien. Y machete. Oh. Ah, oh, pues. A ver, vamos corriendo para acá. Ok, pues, a ver. ¿Se le podrá hacer parry a su ataque? Ese estuvo más anunciado. Vamos a ver. Son dos ataques. Ya me pasó así con el Rotten. Cuando vi que brillaba, es mejor irse aquí. Ok. Ok, ya cambió. Ahora da 3. A ver, entonces. Va a ser alguna fregadera. Ok, avienta magia también. Me equivoqué. No baja tanto. Ahí está. Old Leo Ring. Ok, vamos a ver qué. Vamos a ver primero qué onda con este anillo. Old Leo Ring. Streaming Trust Weapon Counterattacks. Ok, interesante. Y la arma. ¿Cuándo lo va a entrar en el blog? Aunque el blog ya, creo que es de Rocos como nosotros.
Gracias, Ivo, por andar, por pasar por acá. Cuando no entran al blog, estoy trabajando en una, pero la estoy llevando poco a poquito. Porque todavía no me queda como yo quiero, pero va a salir pronto. Yo creo que este fin de semana sale. Sí, o sea, el blog no lo abandono. Sigo contestando los comentarios y sigo escribiendo poco a poco. Estoy tratando de agarrar el ritmo después de lo que me pasó. Estoy tratando de agarrar el ritmo y el gusto por las cosas más que nada. Entonces, pues iba a tomar tiempo, pero pues ahí va. I did it and then nice job. Pero no se me pasa nada que haya por aquí algún. Pues estuvo interesante la pelea, pero no me bajó tanto como me había imaginado. A ver qué onda, y ese quién es. No hay nada. A ver, ¿qué onda tú? ¿Atacas o eres amigo? Talk, ok. Pues qué fresa. Uno que quiere ser amigable y que lo mandan a la fregada, pues. Parma Tower Shield. El Tower Shield me creo que es bueno. No es lo que vi. Sí lo puedo usar. Tengo 30 de fuerza. Pero me imagino que va a estar bien pesado. Y se mueve uno bien lento con esto. A ver, pero. Bonfire ahead. Sí, ok, creo que hay un bonfire aquí adelante. Ahí está. Vamos a ver. Primero que nada, vamos a regresar a Majula para subir nivel. Con 27.000, creo que puedo subir un par de niveles. Pues fíjense que les cuento que entre las cosas que he estado haciendo ahorita, para tratar de distraerme, he estado viendo una serie de videos en YouTube de un show que parece ser tiene mucho tiempo en Estados Unidos, que se llama Penn and Teller, Fool Us, que se trata de que van magos a presentar trucos de magia y tienen que literalmente engañar a esos dos chavos, bueno, ya ni chavos, ya están bien rucos, a Penn y Teller. Y si lo logran, les dan un tienen un lugar en un espectáculo de Las Vegas. Es como para lanzarse a la fama. Está interesante. Me gustan los shows de magia. Y aunque sí soy de las personas que les gusta tratar de entender los trucos, al mismo tiempo me gusta primero disfrutarlos, porque cuando empiezas a entender los trucos de magia o a saber cómo se hacen, como que le pierdes el gusto al show que hacen. Digo, también tienen que tener su rutina, ¿no? Los magos. Y el único truco de magia que yo sé y que he hecho y que, bueno, tengo muchísimo que no lo practico, pero que sí lo he hecho con éxito, es un truco que se llama Heal and Seal. Lo pueden buscar en YouTube, está fácil de hacer, no hace que practicarlo mucho. Es el de que tienes una botella, perdón, un bote de aluminio de refresco que está, pues se supone que está abierto y está todo usado. Entonces lo agarras y lo mueves así y empieza a regresar a su forma original.
y luego con la mano en la tapa que está abierta, le haces así y la tapa se cierra, obviamente, se cierra nuevamente y lo destapas y sirves el refresco. A ver, pues ayúdame. Vamos a subir un poco de... Esto para poder aguantar un poquito más. Y... Tengo interés de inteligencia. Bueno, uno de fe para que no haya... Para poder hacer magia de... Luego de 14. ¿Qué velocidad de internet tengo? Es de 1 giga. Y es de... Fretz Hikari se llama. No había muchas opciones, pero Fretz Hikari es buena. Lo tengo desde que vivía en la casa de... En la casa anterior. A ver, entonces vamos a regresarnos. Ahora sí. Si no es Rice, todavía no voy a llegar a los Bastille. Human Wars, Catedral of Blue. Hay una compañía, a lo mejor la conoce, hay una compañía que se llama Nuro. Que aquí desde hace años ofrece internet de 2 gigas. Pero no cualquier lugar lo puede tener específicamente porque luego tienen que abrir hoyos en las paredes a veces. Y si no es tu casa, tienes que pedir permiso al dueño, en mi caso que tengo que rentar, pues. Y no es y no, muchas veces no te deja. Wignitstone, parece que hay algún jefe aquí cerca. Debe de haber alguna pared imaginaria, definitivamente. Que es la catedral, no hay aquí un lugar. Aquí apenas empezó todo el país, empezaron a elegir un giga. Órale, pero fíjate que yo he visto gente en México que tiene muy buen internet. Muy internet. Y luego yo tengo el internet de 1 giga, pero la bronca que tengo yo aquí es que el módem nada más está en la cocina, no se puede detener a ningún lado. Entonces no he jalado un cable Ethernet desde la cocina para acá. Lo que hago es tengo uno de esas, ¿cómo se llaman? Ay, no me acuerdo cómo se que le llaman, salen exactamente, pero son de los que pones el cable de Ethernet y lo conectas a un contacto de la luz y conectas el otro lado, o sea, tiene dos terminales y el otro también lo conectas en otro cuarto y de ahí sacas otro cable de Ethernet, es el como lo tengo aquí y eso baja mucho la velocidad. Digo, sigo teniendo velocidad decente aquí en aquí en el cuarto, pero no la que debería de tener por lo mismo. Necesito jalar un cable directamente y no lo he hecho nada más por falta de tiempo. Me podría decir, sí, ahorita por ejemplo en vez de jugar podrías hacerlo, sí, pero tampoco quiero pasarme la vida haciendo nada más cosas de esas. También quiero, necesito más bien volver a hacer las cosas que me gustaban para no perder el la onda de la terapia que estoy llevando. Y aquí qué onda, pues, a ver. Que veo que mucha gente murió. A ver, ¿este qué? Las tres estatuas están viendo para acá.
Las columnas están medio raras, esa parte. Esta parte no. Esta parte sí. Y esta parte también. Key ahead. ¿Se debe mover alguna estatua? No, podría pensar que hay una pared secreta en algún lado por aquí. Porque veo, por ejemplo, a este fantasma que aquí murió, está parado y de repente nomás le tiraron así. Si hay una pared secreta ahí, ¿cómo quito el mensaje este? A ver. No quita los mensajes, es lo malo. Si un montón de gente dice que aquí, Treasure ahead in short, usable. Debe de ser una pared, pero aquí las paredes secretas las tienes que abrir con el X. Estatuas tienen algo raro. No, no tienen nada raro, son iguales. Digo, no puede ser que nada más sea esto la catedral. Y no hay otro camino, según yo. A ver, ¿tú ya vas a ser amigable o no? Te la fregaré, pues. ¿Qué fresa me salió, oiga? Algo que se me haya pasado. Pero no. Ya no está el mensaje, pero sigue estando esta cosa aquí. Algo me falta. Digo, por ejemplo, tiene no sé, igual la gente, una de dos, o lo evaluaron por su, por decir mentiras. Alguno de los que está jugando, de los que está viendo esto ahorita en vivo, ha jugado este título, Dark Souls 2.
Las estatuas no las puedes romper. Yo, pero no recuerdo esa parte, aunque sean muchos trolls. Sí, me ha tocado muchos trolls también. Eso. Eso que ni qué. Pero se me hace raro, digo, aquí sería este. Sería muy, digo, parece obvio que hay algún camino secreto. Y con tantas manchas de sangre. Quiere decir que hay un enemigo poderoso. A menos de que se hayan ido a cucar al caballero que está arriba, que no habla. Digo, no queremos ser agresivos aquí. Ya, fue todo el, entonces todo el chiste de la catedral azul es este. Vamos a ver entonces en otro lado. Se me hace rarísimo que nada más esa parte. O sea, esperaría una escalera o algo. No hay ninguna palanca, ningún mecanismo. Ahorita volvieron a salir. Ah, el dragón ya no sale, qué bueno. Para acá no hay mucho que hacer. Podría haber camino para arriba y para abajo. Y insisto que este templo, esta catedral, se parece mucho al templo expiatorio de Guadalajara. Si no son de Guadalajara, ahí búsquenle en internet. Templo expiatorio. Traen otro nuevo. Ya le gané. Es que no hay tanto problema. Pues está raro. Algo me está faltando. Algo me está faltando. Vamos a ponernos el anillo que nos dieron. Tengo armas y sí, no de esas veces que los tienes que tener un anillo. No, pues no. A lo mejor tienes que ser miembro de un covenant o algo así. Pues qué chafa. Otro lugar que me falta es Sinner's Rise. Pusieron una mega friega en Sinner's Rise. Lo que necesito es agua y necesito poderme mover bien. ¿Qué hora es? 11:14, todavía tengo tiempo. Porque si voy a Shaded Woods, voy a esperar contra la
contra la escorpión, no, a lo mejor escorpión, y no tengo, o sea, es medio poderosa para mi nivel. Así de repente se me baja un montón. Sinner's Rise. Puedo intentar ir por aquí a ver qué tal. Vamos a ver. Bienvenido de regreso, Cybot. Aquí ando tratando de... investigar. O de irme a algún lado. Es que llegué a la Catedral Azul. Pero no... no encontré camino. Pues dejan venir en bola. Ah, qué enfadosito. Vamos a ver qué tal. Ya sé qué enemigo hay abajo. La única vez que bajé me puso una arrastrada. Vamos a ver qué tal. Lucatiel, vas al paro. Ahí viene Lucatiel, bien. Pues vente, pues. Que se deje venir el monote, ese monote. Nada. Todo lo que tiene. Vamos a ver qué hay. Pues sí me hizo el paro, pero vamos a ver qué más enemigos hay. Okay. ¿Y este qué? Ah, mugres momias. Momias, 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 okay. Ahí hay alguien. Ah, es de los... Ok, puedo abrirle.
Es de los monos enfadosos. No, si no ataca, no lo vamos a atacar. Ah, oh, pues. A ver, Lucatiel, pues. Lucatiel lo atacó. Que Lucatiel se haga cargo del. Ándale, ya, muy bien. A ver, no hay emboscada por aquí. Ese sonido no me agrada. Ese sonido es que hay un basilisco cerca. Es de. Gracias al que puso el mensaje ahí. Quiere decir que hay un basilisco o una momia cerca. Vamos del otro lado. El Lucatiel. Sí, pues vamos a hablarle. Ay, se me dejó venir la momia de repente. ¿Qué onda, compas? Somos dos. ¡Órale! Tiene super escudotes. Oh, muy bien. ¡Órale! Vamos a ver qué más. ¿Quién más está por acá? A ver. Sorpresas. Vamos a ver, vamos a abrir. Es un área nueva, no he venido para acá. Ahí hay sombras. Aquí déjenme ver. Hay algún mono enfadoso. Que es por donde veníamos. Quiere decir que va a haber un jefe. A ver, espérame, 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 espérame. A ver, muévanse. Pure Lock. Muévete, Lucatiel, muévete. Be wary of Slip Up. Ok. Voy a salir uno de esos monitos que te atacan. Pero vamos a ver. Sí, ya vi, me imaginé que iba a haber algo. A ver, muévanse. Déjenme de una vez me pongo para curarme. ¿Qué dice acá? Try message. Message ahead. Nada. ¿Ya tienes PlayStation 5? No, no he podido conseguir uno. La verdad es que no. Estas últimas 2 semanas no he buscado activamente en Amazon, pues porque los revendedores se manchan, la verdad. Eso está raro. Me dijeron que utilizara fuego. Set light. Órale.
A ver, muévete, muévete. Le prendimos fuego ahí, vamos a ver qué onda. Pues la verdad te digo, no tengo tanta prisa en obtener un PlayStation 5. Pero pues si lo puedo comprar, si lo puedo conseguir, lo pienso comprar. Supongo que esto me puede ayudar, esta luz. Trae torch. Water from fire, to try lighting, no tengo nada. Ah, sí tengo. Rolling ahead by the way right. Try woman. Tough enemy ahead. Good luck. Ok. Dicen que intente con este rayo. Debo de tener Gold Pine Resin. Yo me acuerdo que sí tenía, que se me habían dado. ¿A poco me lo gasté? Neta, me acuerdo que me han dado Gold Pine Resin. Ah, necesito usar este, fíjense, no lo había usado. Parece que no. Pues vamos a ver. Pues deséenme suerte. No sé qué hay aquí, pero parece que está oscuro y que es un enemigo poderoso. Uy, sí da miedo. A ver, sirvan de algo ustedes. ¿Qué pasa si apago la antorcha? Tenemos que pelear en la oscuridad totalmente. Sinner, acá se están peleando por mí. El de los escudos me está haciendo un parote. Me falta cualquier cosa. Pégale, Luca, tío, pégale. Ahí está. Es una guard sword. Okay. Muy bien. No hubo nada aquí, ¿verdad? Muy bien. Joy. Left chest. Trampa y mueres. Oh, muy bien. Supongo que este es uno de los Primal Bonfire.
Rekindled. Return to the Firefire. Aquí ya no hay nada. Okay. Vamos a subir. Vamos a subirnos hacia a nivel 90. Interesante. Pues de una vez ya que estoy aquí, para subir, esto lo voy a usar para subir fuerza, para poder agarrar armas más poderosas. Digo, ya puedo usar unas armas, pero todo me cuesta, para que me cuesta trabajo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a subir fuerza. Destreza. Subir esta mina también. Está bien. Pues si me queda otra, voy a regresar con este, con la escorpión, la mujer escorpión. Porque no encontré nada en la cátedra de Blue Shaded Woods. Ah, sí, es cierto, va a llegar. No sé, creo que también aquí va a salir la última película de Evangelion en Amazon Prime Video. Enfadosas. Ay, alguien ya llegó de enfadoso aquí a invadir. Ahí está.
Kylie. Está haciendo el paro con el invasor. Pues vamos contra la. Disculpen, me va a poner una friega buena. Ya me la sé. Sí, pégale a él. No, a mí no, pégale a él. No, no es para yo. Con este que me está haciendo un paro. Si sí le puedo pegar al gusto. Uy, porque va a salir, va a salir, va a salir, va a salir de algún lado. Está bien, pégale. Queda poquito, le queda poquito. Ahí está. Gracias. No, pues tenés un parote. ¿Cómo agarro esa cosa? Tenía que haberla tumbado ella, ¿verdad? Me imagino. Vamos a ver qué más hay para allá. No duden que hay una pared secreta por aquí o más enemigos. Buscando paredes secretas. Bueno, pues parece que no, porque hay un montón de. ¿Quién sabe a dónde me va a llevar esto? Estamos subiendo bien bonito y ahí hay un mono. Hay un mono. Doors of Pharos. Órale. ¿Y aquí qué? Pues ahí veo a un. ¿Qué será? ¿Hombre elefante? En el agua no es bueno. Uy, si me puedo hacer para atrás.
Y lo malo es que voy, no encontré Bonfire aquí y voy a tener que ir desde el principio de Shaded Woods. Bueno, ¿qué hora es? Ya casi para terminar. Hay una estatua de piedra entonces aquí. Que quiero esa estatua de piedra justamente es la que quiero agarrar. Uy. Que decía, ya me morí. Así como ahorita. Casi. Por no querer dar toda la vuelta, ¿no? Ya que perdí todas las almas aquellas, lo que voy a hacer es volver a intentar ese salto. Quiero ver que por qué está ese mono ahí, esa estatua. No quiero dar toda la vuelta. No, pues ya que ya estoy aquí, vamos a dar toda la vuelta, ni modo. No quería, pero. Yo sé que me va a atacar. ¿Ve? O sea. Uy, su cosa esa. Hace curse, ¿qué onda? Fang Key. Órale. ¿Esa cosa qué? Aquí shaped like the fang of a beast. ¿Será la llave de la puerta que encontré con los basiliscos? Vamos a ver, pues no pierdo nada. Esas risas bien maquiavélicas. Que son cuatro basiliscos. Tanto, a ver, pues andan petrificando. El cadáver ahí quedó. Ah, sí, sí esa llave. ¿Qué onda? Órale. Ornifex. No hay bronca. Quedó ahí el basilisco. Dice que la viste en su casa. Pues, ¿cuál es su casa?
Ahí también hay uno que me está tapando el camino. Pues igual vamos a ver qué. Mariposa, a ver aquí qué. Órale, ese no se ve muy amigable. Ah, es el cuerpo del mono. Hay un mono que tiene, nada más está su cabeza y es el cuerpo del mono. Va a ser, yo creo que va a ser este agresivo. Y me imaginé. Pega bien duro. Te voy a revisar las armaduras que me da Antorcha. Ya no tengo más de las cosas estas para despetrificarlos. Y ese Ornifex, cuando me dijo que su casa, pues ¿dónde estaba su casa? Si no me caigo. Así. Ay, Dios. ¿Dónde quedó mi alma? Uy, sí, es cierto. Pues uno no quiere ser manchado. Acá está el otro fantoche también. Buscar de aquel lado a ver si encontramos la casa de Ornifel. Fantasmas enfadosos.
Aquí la estatua y no me deja pasar. O se mueren y parece que quedan vivos. Mugre Ornifex, pues es que no sé dónde está tu casa. Ah, a lo mejor acá arriba. A ver. Pues no. Vamos a ver si ahí donde está el mono elefante ese. Debe de haber un bonfire. Se me hace de verdad raro que no hay un bonfire. Aquí no me habré pasado un cuarto así sin querer. Pues ahí viene este mono otra vez. Es que si pega duro. Y ahí hay otro mono. Quiere ser amigable y pasivo. Tiene un escudote. Y trae un yunque de arma. Este como que es un enano. Bueno, pues uno quiere ser amigable, pero pues. Obligan. Ahí está el bonfire. Okay. Si hay dos caminos. Aquí vamos para arriba. Un montón de caminos. Ándale, hay otro enano. Hola. Ese es un lado para acá arriba. Ay, le tengo un pavor a estas estatuas. Que en un lugar avientan veneno. Otro mono.
Sí me conviene ahorita. No hay ninguna marca para traer amigos. No. Vamos a ver qué hay entonces. Tiene dos super hachas ese. Supongo que va a pegar bien duro. Bueno, aunque me... Pensé que iba a estar más difícil. ¿Nada por acá? No. Ahí hay otro con escudote. Ah, se me fue. Ir para ningún lado. Está medio confuso esto, no sé exactamente qué hay aquí, pero bueno, vamos a seguirle. Ahí viene el otro. Oh, no me gustaría pelear contra ese aquí. A ver si me lo puedo pasar. Aquí al menos hay espacio para pelear. Su armadura, trae su armadura. Pensé que había visto algo ahí. Pues quién sabe para dónde. Abajo todavía me falta investigar. ¿Sabes qué es esto? Bueno, es una fuente, pues, pero... ¿Qué onda? Bien, aquí qué. Ahí hay un bonfire. Bristol Cold Seldora. Órale. A ver, ¿aquí son amigos o enemigos, pues? Me parece que son enemigos todos. Ah, mugres cerdos. Ya los vi, los cerdos salvajes. Hijos de su... no, los cerdos son... hijos de su abuela. Los cerdos son los verdaderos jefes de Dark Souls.
quiero usar el estos. Me equivoco de botón. Bueno, pues ya que me atacaron, vamos a investigar. Falta un cerdo. Uy. No, voy a perder aquí con los flechazos. A ver, tu fantoche, bájate. No, ahí va a quedar por hoy. Avance, sí, fue un buen avance, pero tengo que ver porque se me hace raro que en la Catedral Azul no haya más, no hay otra cosa diferente. Pero bueno, pues aquí nos quedamos en la transmisión de hoy. Gracias a las personas que vean esto diferido, a los que vinieron aquí en vivo. Qué bueno que pasaron a saludar. Espero que se hayan divertido viéndome morir. No tengan miedo de platicar, preguntar cosas. Si no le han dado follow, les gusta, píquenle ahí. Voy a tener más contenido poco a poco después. Gracias, Migdonio. Uno, saludos y gracias por pasar a saludar. Pasen un buen día, yo voy a descansar. Hasta luego.